y de ahí no se deja grabar. Ah, ya esto empezó a grabar. Entonces, ya van 15 personas, pero lo que les digo, y son las 3 y 13. 3 y 13 y van 15 personas. ¿Cuántas personas faltarían por ingresar? ¿Cuántas dijimos que habían? Bueno. A ver, es que se me da. Acá es. Son 43, digo, son 38 alumnos y van hasta el momento 15. Entonces, ¿cuántos faltan? ¿No? 15 y 8, 23. Entonces, eso nos da como un paneo. Obviamente, pues estamos empezando hasta ahora. Es normal que muchos pues, no se conecten, porque realmente, si uno ve la práctica de los años anteriores, muchos piensan que que las clases comienzan en febrero. No faltan los que lleguen en febrero a matricularse. Entonces, parte de esto, pues obviamente, viéndolo esta semana, es poco irnos adaptando. No podemos empezar de una vez, que profe, que el horario, que profe, con quién me va a tocar. Uno dice, pues bueno, está bien que empiecen entusiastas, pero hasta ahora estamos mirando lo que les digo, las listas. Hay muchos que no se habían matriculado, no habían dejado la matrícula lista el año anterior. Entonces, esta semana les tocó ponerse a hacer esos papeles, ¿cierto? Por eso uno dice que se termina el año y no es que ya terminé, obviamente, pues uno sale cansado, pero se dan cuenta que tocaba dejar la matrícula ya hecha para evitarse ese tipo de problemas, porque muchos se terminaron matriculando por la mañana, porque no leyeron bien esas circulares. Otra cosa que pasa también es que no leemos. Entonces me llega a mí la información y lo primero que hago es empezar a preguntarle al profesor para ahorrarme la lectura, cuando la información está en los documentos que se les envía. Entonces termina uno haciendo, pues uno contesta, pero uno termina preguntando, no leyeron. O sea, termina uno dándose cuenta de que no leen y que prefieren que todos se los contesten. No, hay que leer, y ahí sí, si yo tengo una duda, pues ahí sí pregunto, digo, no entendí esto. Pero primero mirar y verificar la información que tenemos, ¿cierto? Me presento, mi nombre es Leonardo Castellanos, soy docente en el área de artística y de ética, y soy egresado de la Nacional, de la Universidad Nacional de Colombia, como maestro en artes plásticas con énfasis en imagen pictórica. También tengo una especialización en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, y pues muchos cursos realizados en el SENA, también una especialización en fundición a la cera perdida, y pues de alguna manera he realizado trabajos en artes, desde montajes para festivales de teatro o festivales o ferias de Corferias, la Feria del Libro, también storyboards para películas, también cortometrajes, fanzines, y bueno, un poco de todo lo que tiene que ver con el campo artístico. De algún modo, también he dado clases en el SENA, en la Casa de la Cultura de Soacha, Fe y Alegría, bueno, en diversas instituciones y colegios, y pues ahora estamos acá con la Secretaría. Trabajando acá desde la secretaría, ¿cierto? Eso es desde el punto de mi formación, ¿no? Y estoy acá a la orden, pues, para ustedes, para lo que se les ofrezca. Parte de lo que les decíamos de este año es que se continúa con esto, que así vemos que se preveía que iba a haber desde el 25, se preveía que empezamos con lo de la semipresencialidad, ¿cierto? Segura. Pues
Pues ya vimos que con ese permiso que dieron, o que se dieron muchos, o la indisciplina también en la bioseguridad y en las reuniones de las personas, generó que se disparara esa pandemia, ¿cierto? Recordemos que el problema no es solo la pandemia, sino el problema también es la estructura del sistema de salud y de muchas cosas que pasan en el país, y eso afecta, entonces, como quien dice, no se pueden enfermar todos al tiempo, porque mejor dicho, se colapsa todo. También es un virus que es muy contagioso y que sí es mortal, que sí es mortal. Entonces hay que cuidarse, entonces a veces por querer una cosa, desear una cosa, no podemos poner en riesgo a la gente de la comunidad ni a las personas que viven con uno. Eso fue una de las cosas que no previó el gobierno distrital, pensando que el 25 ya podría empezar lo semipresencial, y vimos que no, o sea que en ese sentido este año empezamos con lo virtual. O sea que prácticamente empezamos otra vez como con la dinámica del año pasado, pero ojo porque ya no están en adaptación, pero prácticamente el año pasado fue un ejercicio de adaptación, o sea que de pronto este año pues se puede exigir más. Y si ustedes ven, el año pasado, por la pandemia y todo eso, el Consejo Directivo cambió las reglas del juego, cosa que le favoreció a la gran mayoría de estudiantes que no lograron cumplir los objetivos de las asignaturas. Eso no lo podemos tapar con un dedo. Y cada uno, desde su conocimiento y desde su autoconocimiento y autoevaluación, sabrá si es una de esas personas que logró beneficiar con esos cambios o si era una persona que no necesitaba ese tipo de cambios, porque iba bien. Porque hago esa observación, porque no es bueno que piensen que los que pasaron de una manera muy relajada, que de pronto este año va a seguir en las mismas. Por eso digo que el año pasado estuvo una adaptación, que listo, que se cambiaron las reglas del juego para que muchos lograran los objetivos. Pero lo único que uno llama la atención es, ojo, porque de pronto este año la exigencia puede ser mayor. Una de esas exigencias que vemos que está ahora es usar el uso de la tecnología de este Microsoft Teams. Sí, o sea, ya no estamos como el año pasado mirando por dónde nos vamos a hacer las clases, por dónde son las cosas, sino que ya sabemos por dónde es. Y los que no quieran acceder por acá, pues es por acá, porque es un lineamiento desde rectoría, a pesar de que también nos han dicho que no. Que los trabajos no deben ser enviados al correo del profesor de la institucional, sino al de Gmail. Entonces, son como cosas que uno se queda pensando cómo podría funcionar mejor, ¿cierto? Son unos requerimientos técnicos que también a veces no es que uno quiera o no es que el estudiante quiera, sino que a veces toca seguirlos manejando. Por ejemplo, el WhatsApp toca seguirlo manejando porque por ahí es que se comunica mucha gente que de pronto no ha tenido acceso a un computador, entonces no puede meterse a Google Teams o no tiene un sistema Android en el celular para también descargar el Google Teams. ¿Cierto? Eso es lo que pasa con esto. Entonces, esos son de los desafíos que tenemos para este año, ¿cierto? ¿Cómo creamos estrategias nuevas y ajustamos las estrategias que veníamos teniendo? O sea que por lo general, si ustedes se dieron cuenta esta semana, el primer contacto con el profesor fue hasta hoy, ¿cierto? Pero de aquí en adelante, la idea es que ustedes tengan un horario donde se contacten con mínimo dos profesores diarios, dos asignaturas. Entonces, parte de eso es el ajuste, ¿cierto? El año pasado no era así, era muy de vez en cuando. Entonces, este año sí, todos los días van a tener sus encuentros virtuales con dos asignaturas, ¿cierto? Entonces, ahí vamos avanzando, vamos adaptándonos, pues tampoco es fácil. Porque, por ejemplo, con este Google Teams, si ustedes ven, yo dejé de tarea, entre comillas, porque no necesitaban enviar nada, pero era simplemente un ejercicio para ver cuántos de ustedes se pudieron meter a ver la tarea, ¿cierto?
empezaran a hacer esa interacción con la herramienta que tenemos, ¿cierto? Si ya manejamos una sola herramienta, no tenemos que estar mirando tantas ventanas. Entre más nos focalicemos en una herramienta, pues más nos va a rendir el tiempo. Porque también lleva tiempo uno meterse a WhatsApp, luego averiguar el correo este, el correo el otro, etcétera, etcétera. Está fortaleciendo también los valores, las actitudes y los hábitos. También esto en lo emocional, en lo socioemocional, también requiere un entrenamiento, ¿cierto? Que también quiere decir cómo yo me comunico con mis compañeros y cómo me comunico con la comunidad educativa. De qué manera lo estoy haciendo, porque también eso habla mucho del estudiante, no es solo los conocimientos, sino que también es lo relacional. También es lo relacional. Yo cómo pido las cosas. Si ustedes se dieron cuenta, muchas personas, o sea, la calificación del año pasado también se tuvo muy bien, mucho en cuenta la persistencia entre las personas. ¿Cierto? La persistencia. Si una persona está interesada, a pesar de que intente, de pronto no acertó, pues ya quiere decir uno, eso le sube puntos. Una persona que nunca se conectó, llegó al final del año, bravo, a que le ayuden, pues difícil. Porque eso tiene que ver con lo que son las actitudes y las aptitudes. Alguien que se esforzó y de pronto no es su fuerte, el arte, por ejemplo, pero uno vio esa intención, uno vio ese desgaste, uno puede decir, listo. Tiene la parte formacional de la persona como valores humanos, pues logra jalonar lo otro, ¿cierto? De eso también se trata, de que no sea solo lo académico, sino también los valores, las aptitudes, los hábitos. Esto de valores tiene que ver con la honestidad, con la ética. Ser honestos con lo que se está haciendo, a pesar de que nadie lo está controlando. El único que se controla aquí, si ustedes se dan cuenta cómo está la educación ahora, ustedes son los capitanes de su barco. Si ustedes están mintiendo, ustedes son los perjudicados porque se están acostumbrando a eso. Entonces también uno mirarse y evaluarse, es decir, ¿hasta qué punto yo sé y hasta qué punto no sé? ¿Hasta qué punto me ayudaron o no? Porque uno puede aclarar. También es bueno aclarar. Gente que dice, no hice esto, pero consulté. Por lo menos consulté, no lo hice, profesor, porque soy malo, pero ahí está el link donde consulté. A veces uno veía personas que lo bajaban de internet y pues no mostraban el referente. Entonces eso es mentir, es ser deshonesto. Y a veces consultar también puede ser válido, no va a haber lo mismo que el que hizo cosas, pero uno dice, bueno, por lo menos hizo algo, se le pone la honestidad, es un punto positivo. ¿Cierto? También la idea es reflexionar de lo que pasó el año pasado y también repasar las normas, los buenos hábitos, los buenos modales. No bajar la guardia, tener una actitud positiva ante la adversidad. Hay gente que de pronto le fue mal en un trimestre, entonces no, ya no hago nada, porque entonces yo ya perdí. Cuando muchos al final del año se dieron cuenta que las posibilidades que se les dieron para pasar fueron abundantes. Y el que no pasó precisamente no pasó, pero porque no presentó absolutamente nada. Es que por favor, el que diga que perdió porque le tiran bronca, eso no es cierto. Realmente los que presentaron algo y se esforzaron, dieron la cara y mostraron sus dificultades, porque también las dificultades nos muestran el contexto de las personas. Hay personas que dicen, no, es que me faltaba esto, 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 ¿cierto? Bueno, aquí vemos alumnos perdidos. Bueno, no, solo uno. Entonces, eso es lo que pasa este año. Entonces, de todas maneras tenemos que repasar lo institucional. De todas maneras, hoy tenemos que mirar ese manual de convivencia. El manual de convivencia, a pesar de que no estemos,
¿cierto? Presencialmente, el manual de convivencia sigue estando vigente, ¿cierto? Y para el manual de convivencia hay un link que lo voy a compartir ahí en el chat, donde uno puede consultar el manual de convivencia. Que está también en la página del colegio. Entonces, si ustedes ven lo primero que hicieron ayer, pero no, eso lo vamos a dejar como ejercicio. Vamos a ver cuál de ustedes hizo el ejercicio de ayer. ¿Quién quiere navegar en la página y mostrarnos dónde estaría el manual de convivencia? Simplemente vamos a hacer. ¿Quién quiere participar? Aquí sí dejo la oportunidad a la persona que haya hecho el ejercicio ayer. Que levante la mano. Hay una mano, hay una parte de la parte de la interfaz de nosotros, es que tenemos nuestra pantalla y en la parte de arriba hay una mano. La persona que ya sepa manejar la dirección del correo institucional levanta la mano. Les voy a ayudar, les voy a enviar el link. Creo que se hizo. Entonces voy a enviarles el link por el chat. Me imagino que si quieren ver el link, lo puse en el chat, que es donde está el globito de cómic allá arriba, en la parte de arriba de la aplicación. Entonces, ¿quién de ustedes quiere participar? Porque también eso es parte del ejercicio de esta guía, que dijeron que los guías se socializaban hoy. O sea que en ese sentido el que tiene que hablar no es el profesor quiere ver quién de los que hicieron la actividad quiere participar. Entonces, el que quiera participar y haya hecho el ejercicio, pues levante la mano. No todos, sino me toca, mejor dicho, escoger uno al azar. Bueno, yo prefiero lo voluntario y no al azar. Nadie, pues. Entonces son 18 alumnos. Digamos que hoy estamos a 29. 9 y 2, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Castillo. Que es Castillo, por favor, si puede compartir pantalla. Castillo, ¿sí me está escuchando? Bueno, como los veo tan tímidos y ponerme en esto. Si no quieren participar, pues simplemente entonces lo voy a hacer yo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi escritorio. Están viendo el escritorio, ¿cierto? Entonces, aquí voy a poner
control de red académica. Prácticamente eso es lo que debieron haber hecho ayer, ¿cierto? Colegio Villaliza. A ver, slash colegios, ¿cierto? Slash colegio guión Villa guión Elisa guión IED. Listo, esa es la página del colegio, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estará el manual de convivencia? Bienvenida. Entonces aquí uno va navegando y en algún lado estará. La verdad yo no sé dónde está. Miremos por acá. Elecciones. Debe estar aquí. Vea, manual de convivencia está acá, documentos institucionales, acá abajo. Lo que estaba mirando era aquí, manual de convivencia. Entonces, ahí ya se fue a descargar, ¿cierto? Y en descargas, pues yo lo abro y ahí puedo consultar el manual de convivencia. Yo no sé si lo están viendo o no. ¿Alguien me puede decir si lo están viendo? Muchas gracias, Dana. Sí, y bueno, y si tú sabes, ¿por qué no participas? También parte de esto de la educación virtual, ¿cómo lo digo de algún modo? Uno cuando estaba en presencial, mucha gente no participaba, ¿qué? Porque le daba pena. En esto virtual, si ustedes no toman la batuta, pues nadie se entera de ustedes. Se hagan de cuenta que ustedes van a tener una oportunidad virtual, una entrevista virtual y no muestran la cara, o no hablan en sociedad. Es muy difícil poder perder oportunidades. Entonces, listo, listo, bien. Hay algunas personas que de pronto no les sirve el micrófono. Una de esas cosas de adaptación, ¿cuál es? Que tenemos que mirar cómo están mis equipos, cómo está mi internet. Una de las cosas que sirve para mejorar un poco el desempeño de los equipos es que si voy a hablar, no puedo, tengo que apagar la cámara. Entonces, al apagar la cámara, el audio fluye más. Otra cosa que tienen que hacer es cerrar todas las ventanas que tienen abiertas. O sea, no pueden estar con Facebook, mucho menos Facebook, porque Facebook come datos y come toda la memoria RAM de un dispositivo. ¿Por qué? Porque cada publicación de un Facebook que ustedes van bajando, eso es una carga. Carga, carga, carga. Entonces, si ustedes están en clase y con Facebook abierto, pues no les va a funcionar bien. Y además porque no se concentran. Entonces, todas las ventanas deberían estar cerradas, sobre todo si quieren interactuar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero participar, pues obviamente pues tendré que tener todas esas disposiciones, ¿cierto? En este punto, supuestamente tenía que compartir cámara, pero con lo que les digo, sin ese consentimiento informado, pues si sale un muchacho en la grabación se puede meter uno en un problema, así está la cosa. Entonces, preferible que no lo hagamos así, lo hacemos solo con audio hoy. Entonces tampoco se podía mostrar eso. Entonces, si ustedes ven, acá está el reglamento, que el reglamento para qué nos sirve, para ver cómo está mi proceso disciplinario, los procesos académicos que podamos llegar a tener. Como no es presencial, por lo general el año pasado no hubo problemas ni de comportamiento, ni de disciplina, ni nada, pues porque cada quien estaba aislado. Y pues yo no sé si es una ventaja, pero no es una ventaja porque el hombre tiene que también educarse a aprender a socializar, ¿cierto? Entonces ese aislamiento nos quita ese desarrollo de socializar.
con las otras personas, que también es un reto, porque también es jugar contra el matoneo, luchar contra el matoneo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el medio y el gremio también le ayuda a fortalecer a las personas el carácter. ¿Cuál es el carácter de las personas? El carácter es fuerte, es débil. Y parte de ese carácter, de esa identidad, de la personalidad, es expresarse, expresar sus ideas, ¿cierto? Y parte de expresar sus ideas es hablar en público, soportar la crítica, trascender la crítica, que no es fácil. ¿Por qué? Porque la realidad, aceptar la realidad a veces nos cuesta, pero tenemos que desarrollar esas habilidades socioemocionales, porque tampoco podemos decir que la vida es fácil, ¿cierto? Porque vamos a tener que estar siempre acobijados en el hogar. Tarde que temprano tendremos que luchar por nuestros ideales, y parte de la lucha de nuestros ideales es nuestra identidad y poder expresar nuestras ideas y nuestro pensamiento. Entonces, parte de eso es la socialización de hoy, que es precisamente, bueno, ¿qué fue lo que yo hice en el trabajo? Porque ¿de qué sirve tener un trabajo si no lo puedo compartir? Esa es una de las cosas que pasa. Entonces, simplemente lo de la socialización del trabajo de ayer era eso, ¿cierto? Mostrar cómo es la página, dónde buscamos las cosas. Entonces, si decimos eso, ¿dónde está la página? Se me perdió. Bueno, acá está la página. Y en la página, si ustedes bajan más, no, en la página está ahí. En la página estaban también las zonas de publicaciones. Entonces están las guías de trabajo en casa. O sea, voy a hacer lo que supuestamente tienen que socializar ustedes, pero para que nos rinda el tiempo, si no me quedo yo esperando a que alguien participe. Entonces, las guías de trabajo en casa, aquí es donde la gente tiene que consultar y descargar sus guías, sobre todo las asincrónicas, el trabajo asincrónico. Entonces está la CDA, CDE mañana, tarde y mañana. Ahí está cada sede con su jornada. Entonces, si yo tengo que mirarlos de primer trimestre de jornada tal, pues me metería este link y eso me remitirá a un portal de Google Drive y primer periodo, y ahí buscaré pues la carpeta que necesito, y la que necesito pues la descargo. O sea que eso es un ejercicio que los que no han manejado eso ya deben estar empezando a manejar, pero la gran mayoría ya sabe cómo es. Lo mismo de las retroalimentaciones. Pero no se puede pretender que una retroalimentación sea la respuesta de la pregunta. No se puede pretender, porque supuestamente las guías, aparte de que tienen indicaciones, supuestamente también evaluar la comprensión lectora de los estudiantes. Entonces, si hay un párrafo y hay unas respuestas, pues uno asume que la lectura le da para deducir una respuesta. O hay unos pasos, o hay unos contenidos que se vieron. Obviamente que si ya después de yo haber leído bien, repasado bien, no lo logré, pues ahí sí pido la colaboración. Pero lo que les digo, hay muchos que ni siquiera leen las cosas y ya de una vez van preguntando para que la persona, el que es el docente, le vaya solucionando punto por punto, y no se trata de eso. Porque de todas maneras son grupos de 40 personas y la educación personalizada pues está muy bien, pero es que el tiempo no da. Entonces, en la medida en que nos le colaboren a los docentes, haciendo el ejercicio de leer, de tomarse su tiempo a conciencia, de hacer de sacar ideas principales, de sacar vocabulario, todo lo que aprendimos en lectura, yo no sé si ustedes están conmigo en lectura, que es comprender un texto, de hacer ese ejercicio y de construir gramaticalmente las respuestas, que yo, es otra cosa que yo vi terrible el año pasado. Genética, uno decía, defíname qué es identidad, y entonces se iban a Google, identidad, copiaban y pegaban la definición que les salía. Y no quiero dar nombres porque yo sí tengo buena memoria. Y fuera de eso, esa guía la replicaban otro y otra persona. Como 4 alumnos con la misma respuesta de esa guía, o triangulaban guías. Entonces, el trabajo colaborativo entre compañeros, no estoy en contra de eso, pero es que el trabajo en equipo es para aprender, no para alcahuetear.
Una cosa es que yo me reúna con los compañeros, leamos y entonces de ahí yo saco la idea principal y construimos la frase y la oración, eso está perfecto. Pero que una persona, pues, descargue una definición de internet y luego la otra la copie igual, entonces, ¿eso qué sentido tiene? ¿Están haciendo comprensión de lectura? No. Entonces ahí vamos con los valores. ¿Hasta qué punto yo me estoy engañando a mí? Porque ¿a quién afectó? ¿Al profesor? ¿Engaño al profesor? Cuando el profesor ya sabe que en internet hace así, dice, bueno, esta persona, o por lo menos iba a sacar de internet lo que digo, hace una cita desde el lugar de donde obtuvo la información, que también es válido. ¿Hasta qué punto es válido? Ah, bueno, en español creo que no les sirve porque en español sí tienen que redactar. Que no se acostumbren a eso, que eso es, no están desarrollando ahí nada. Entonces, la modalidad del trabajo es sincrónico con las clases virtuales, ¿cierto? Que ya es un horario establecido de lunes a viernes, con dos clases diarias. Entonces, para los que preguntaban las clases virtuales, pues ya ven que después de que hay una adaptación y un ajuste, ahí sí podemos decir, bueno, listo, ya empezamos con los que puedan. Porque ustedes se dan cuenta, aquí solo hay 18 personas reunidas. ¿Sí? Que es una cuestión un poco también, que no es un capricho de la institución, un capricho de los profesores, sino que es una cosa que también tiene que ver con los derechos de las personas constitucionales, porque supuestamente todos tienen derecho a las clases, pero si unas personas no tienen las tecnologías, pues la orden es, háganlo con las que sí puedan conectarse. Que es un bonus track conectarse, sí. Y que vemos que hacia futuro el que no tenga la tecnología, pues de alguna manera le toca esforzarse el triple que los que sí la tienen. ¿Por qué? Porque eso ya se ve que de aquí a 4 años esto va a ser en una tendencia. Esto no es de una cosa de 6 meses, eso es lo que yo veo. De aquí a 4 años podemos mantenernos en esta situación de semipresencialidad, entre comillas. Entonces, el que pensó el año pasado, en enero, que eso era alguna cosa de 2 meses que iban a volver, pues ya vieron que no. Y eso va para más allá, como lo que les dije que en diciembre decían que el 25 de enero, y ya el 25 de enero dijeron, uy, no, que es que ya no hay, que mejor dicho, ya no hay UCIs. Entonces, imagínense si aplicaran lo del 25 de enero, imagínense qué podría pasar de aquí a un mes. Porque los colegios, quiéranlo o no, es un punto de contacto fuerte de la comunidad. Entonces, el afán tampoco nos sirve de mucho. Toca simplemente tener paciencia y ajustarlos. Y parte de esta modalidad es sincrónicos con un horario que van a tener ustedes y que se los enviaremos por correo en su momento, porque todavía están haciendo los ajustes, y también asincrónico, que es ya lo de las guías, ¿cierto? Que son como 2 guías por mes, cada asignatura. Entonces, les van a enviar 2 guías por mes por cada asignatura. Que sí, que se van a hacer unos ajustes teniendo en cuenta las observaciones que hicieron los estudiantes y los acudientes del año pasado, pues porque el año pasado fue como una prueba piloto, eso se va a tener en cuenta para dosificar o justificar mejor el tipo y la calidad de preguntas que va a haber por guía, cosa que tampoco se saturen de trabajo los estudiantes, sino que también sean más bien unas preguntas más significativas, que no sean de selección múltiple, porque como que esas realmente no servían como de a mucho. ¿Por qué? Porque una persona, la pila respondía mal y todo el curso por lo general respondía mal, qué raro. Esa tendencia de copiar, no lo digo por todos, porque tampoco son todos, pero ojo, porque al copiar también puede estar copiando los errores, los horrores de la otra persona. No puede asumir, no, esa persona es pila. De pronto la persona no leyó y tachó lo que fuera. Y pues ahí van ustedes. Entonces, cuando así les presten un trabajo, tómense en el tiempo de leer y verificar las respuestas. Pero por lo general, los que hacen eso, pues no van a revisar nada. Entonces, el llamado es, oigan, lean, inténtenlo. Y si no pudieron, pregúntenle al profesor. Y si no pudieron, entonces, bueno, ahí sí dígale a fulanito.
y dígale que le explique el porqué. Pero fulanito no se va a tomar ese tiempo de explicarle el porqué. Entonces, usen las herramientas por el derecho, usen lo que tienen por el derecho. Si no entiende, pregunten al profesor de algún modo, respetuosamente le preguntan. ¿Cierto? Usen las herramientas, no esperen a que las cosas se acumulen. Parte de lo socioemocional es también romper la timidez y también mirar cómo yo me comunico con un superior de una manera formal, sin burla, porque entonces ahí entra el manual de convivencia. El año pasado uno pasaba por encima de muchas cosas, pero este año de pronto se aplica a eso. Un manual virtual, ¿cierto? Aquí está preguntando lo del servicio social. Ustedes no están en noveno, tienen servicio social en noveno. Igual eso lo comunicarán en el trayecto de las clases. Toca, entonces están los asincrónicos, que son en los tipos establecidos, que son los diferentes guías que tienen que ver tutoriales, que tienen que hacer un taller, que tienen que hacer una actividad. Esas son las actividades asincrónicas, ¿cierto? Recordemos que A quiere decir sin. Sin sincronía. Y los sincrónicos son los que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, ¿cierto? Recuerden que está el apoyo del director de curso. Cuando haya una eventualidad de cualquier tipo, el director de curso puede hacer el intermediario entre ese problema o esa dificultad con algún docente o con una entidad, o simplemente con problemas de papeleos burocráticos. Entonces, ese es el conducto regular. Yo no pude, entonces, ¿quién me representa a mí? Pues el director de curso. ¿Cierto? Por ejemplo, en las presentaciones académicas, en la entrega de notas, hay como... tienen que presentar una queja, una observación. Pues yo aconsejo siempre que procuren dialogarlo con el profesor encargado, ¿cierto? Y pues si ya la cosa como que no se logró, pues está también el director de curso intercediendo entre las dos partes. Y si ya el director de curso no pudo, pues se le delega a la coordinación académica. Pero la idea es el conducto regular. O sea, que por lo menos usted le haya notificado al profesor la situación antes de recurrir al director de curso, o sea, intentar solucionarlo personalmente y notificar al profesor involucrado, para después sí pasar al conducto regular, que es el director de curso, ¿cierto? Y si no se puede con el director de curso, pues hay sí coordinación académica, pero no llegar y de una vez irse a rectoría, porque está saltando todo el conducto regular, porque la rectora está muy ocupada. Precisamente esos filtros de conducto regular, ¿es por qué? Porque cada quien tiene una carga de trabajo diferente. Diferente a los demás. Por algo los coordinadores no dictan clase, porque ellos están full tiempo en otras actividades administrativas, como para que estén arreglando problemas que tienen que solucionar los profesores o los directores de curso. Entonces eso lo digo para que, independientemente de lo que sea, ustedes sepan que su profesor está aquí atento para lo que se les ofrezca, para cualquier duda que tengan. Y si se les puede colaborar, pues con mucho gusto. Desde que no sea plata. Entonces, también está el trabajo virtual. Las cosas que toca tener en cuenta con el trabajo virtual, el respeto, ¿cierto? El trabajo colaborativo, que es el trabajo con el compañero. No está mal uno trabajar con el compañero, pero aclarar. Listo, profesor, este trabajo yo lo hice con fulano, él hizo esta parte, yo hice esta parte. Consultamos esto y bueno... Y puse aquí el link de lo que me parece interesante. No hice el trabajo, pero investigué estos links. Hice un resumen, alguna cosa. O sea, a veces cuando tengo una actividad y no puedo hacer la actividad, porque la veo muy, muy terrible, también hay una posibilidad que es hablar con el profesor y ver si me la puede cambiar por otra actividad. Pero quien tiene que hacer una actividad, sí la tiene que hacer. Eso se llama negociar. No soy bueno tan bueno en el dibujo, pero soy bueno en la danza. Entonces, bueno, me dice, bueno, a ver, pero tiene que mostrar algo. Entonces, la responsabilidad, el compromiso. Por ejemplo, que mire, profesor, que yo le prometo. No prometan nada, hagan las cosas que quedan como unos príncipes.
Qué feo es una persona que te llama la atención una vez y te dice, no, que es que yo ahora sí voy a presentar todas las guías que las estoy haciendo y se las voy a presentar. Entonces, no, había personas que los 3 trimestres se comprometieron a eso y en el último año, y en el último trimestre, ¿qué pasó? Tampoco. Entonces, tampoco. Eso es parte de la responsabilidad y de mi forma como, de mi formación como persona, de mi identidad, de mi carácter. Lo que yo digo lo cumplo. No coger esa maña de decir mentiras para salir del paso, porque a veces las mentiras se van agrandando y después ya no tienen cómo agarrarse, de dónde, no tienen asidero, mejor dicho. Fortalecer la autonomía y el autoconcepto. Autonomía es que yo organizo mi tiempo, por eso la actividad de ayer creo que era la del horario, antier, la del horario. ¿Qué actividades hago? No, pues que lo que pasa es que ustedes ya tienen un manejo del tiempo. Ahorita les van a poner horario de asistencia. El año pasado era más libre. Esto ya les, por lo menos, ya van a tener ocupado la parte de la tarde. Pero de todas maneras, esa parte de la tarde, el otro tiempo, ¿cómo lo van a desarrollar? Llevar un orden. No dejar todo para el final del trimestre. Entonces, al final del trimestre, yo voy a hacer son 2 guías. En el año pasado eran 2 guías. Entonces yo al final del trimestre me pongo las pilas y faltando 2 días a que cierre, entonces me pongo a hacer las 20 guías de las 20 asignaturas, de 10 asignaturas. Y entonces terminaban enviando unas guías sin desarrollar, como si fuera que el profesor no revisara las cosas. Y se les hacía la observación y seguían enviando el mismo archivo, pero con diferente fecha. Y luego decían que es que no sabían que por qué no les cambiaban la nota. Me decía, oiga, pero ustedes piensan que es que aquí no hay evidencias, en lo electrónico hay evidencias de envíos, de fecha de creación de un archivo. Por ejemplo, unas personas que les prestaban el archivo y no eran ni capaces de cambiarle el nombre. Hasta tocaba decirles, oiga, si usted va a hacer ese tipo de cosas que no se las recomiendo, tenga en cuenta que si aparece otro nombre que no es el suyo, pues ahí queda como haciendo trampa. O sea, es que hasta para hacer trampa. Hay que enseñarles cuál es el derecho para hacer trampa. Pues que la trampa no debería existir. Está bien que uno consulte una cosa, pero luego yo narro con mis propias palabras para evitarme una acusación de plagio, de trampa. Y luego yo pongo de dónde saqué la información abajo. Porque eso se trata la internet. ¿Cierto? Entonces, aquí está preguntando por unas cosas del trabajo de social, del SENA. ¿Eso sí es de noveno? Lo del SENA creo que es en 11, en décimo. Décimo y 11, pero el trabajo social sí es en noveno, sí. Pero eso todavía no, toda esa información no la han dado. Entonces, si tienen una clase, ustedes ya están entrenados, supuestamente el año pasado ya tuvieron sus primeros pinos. No pueden hacer lo que pasó hoy con ciertos alumnos que llegaron sobre el tiempo. Lo ideal es que ustedes ya estén en un sitio cómodo y sin distracciones. Sitio cómodo no es en la cama, mejor dicho, debajo de las cobijas, no. Sitio cómodo es un sitio donde yo sepa que es un rincón que no va a estar interfiriendo con la familia. O sea, que no está la gente ahí hablando, o si la otra gente está descansando, relajada, pues no van a salir ahí, por ejemplo. O están hablando y entonces usted puede concentrarse porque no está escuchando la gente que está hablando alrededor, sino que usted puede tener un poco de privacidad. O sus audífonos, y poner, bueno, claro que ustedes no muestran la imagen, pero aunque sea un sitio donde no tengan distracciones, donde no esté el televisor, pues, ¿cierto? Buscarse ese espacio donde ustedes saben que pueden trabajar. Lo que les digo, esto de la autonomía y de ser autodidacta prácticamente, o de ser autónomo, implica es yo cómo hago mis cosas, cómo preparo mi sitio, cómo me apropio de un sitio de mi casa donde no me molesten, donde yo me pueda concentrar y donde pueda desarrollar mis actividades. Preparar los equipos y los materiales de cada clase 20 minutos antes. Y si estamos hablando que van a tener 2 encuentros diarios, entonces antes de que el primer encuentro empiece, ojalá ya tengan
todo listo, o sea, los trabajos para mostrar o las dudas que tengan para las para los dos encuentros. Materiales y todo, ¿cierto? Arreglarse la presentación personal, no falte y que le toque hablar en público. Entonces lo conecta. Por ejemplo, ahorita yo creo que nadie levantó la mano porque me imagino que ese punto estará mal, ¿cierto? De pronto estaban almorzando con la boca llena, pues bueno, uno dice, bueno, no pueden participar. Pero es clave que si voy a participar en algo, tengo que estar bien presentado, si voy a tener una exposición, si voy a colaborar con algo, pues tengo que estar bien presentado y tengo que estar con todo listo para la presentación, ¿listo? Lo otro es no compartir los enlaces de las reuniones con desconocidos. O sea, realmente esas reuniones, por eso es en Teams, son solo para los que tienen el correo institucional. Ser puntual cuando se va a conectar, cuando entren a la sesión, no tener el micrófono prendido, no tener la cámara prendida, ¿cierto? Tener su cuaderno de apuntes. Eso no es solo me conecté ahí y entonces, ay, me recosté un ratico porque estaba en pijama y me quedé dormido. Solo hasta que dijeron, bueno, ya se acabó la clase, hasta luego. Precisamente las reuniones son para fortalecer conceptos. Y si vamos a estar haciendo reuniones, ya no hay pero que valga. Porque el profesor va a decir, y entonces en la reunión, cuando yo pregunté qué dudas tenían usted, ¿por qué no habló? No, es que yo estaba en el quinto sueño. No le van a valer eso. Entonces ustedes tienen unas herramientas que no todos tienen. Tienen que aprovecharlas. Al 100%. Entonces, ser puntual, tomar apuntes de los conceptos que está dando el profesor, ideas principales, ideas secundarias, vocabulario, ¿cierto? Dudas, porque por lo general después de la sesión, el profesor va a decir, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda? Entonces usted va a decir, sí, profesor, tengo 5 dudas, la duda número 1 es tal, la duda número 2 es tal, la duda 3 es tal, y ahí va preguntando. Obviamente, ya si comparten las guías antes, entonces usted ya llega más preparado a la clase y ya puede hacer unas preguntas más puntuales. Pero de eso se trata, tener la bitácora tomando apuntes, de fortalecer conceptos, y de si hay alguna duda y me genera conflicto y no le pregunto al profesor, pues entonces, que porque soy tímido, entonces usa el chat. Si no puedo hablar, entonces uso el chat, ¿cierto? ¿Cómo yo logro comunicarme? Pero el profesor no es adivino, el profesor no va a saber si fulanito de tal entendió o no entendió. Y es más, la persona que pregunta, de pronto es una pregunta que de pronto muchos tienen y se logra despejar. Pero a veces no se pregunta y pues termina haciendo las cosas mal hechas. Recuerden que uno debe acostumbrarse a hacer las cosas bien, bien, siempre mejor en las cosas. Mejorar la letra, mejorar todo. No debe ser siempre mejor, a pesar de las circunstancias. ¿Cómo es que dicen las chicas de no es? Bueno, se me olvidó. Simple, pero, bueno, algo así. No me acuerdo bien, pero es algo así. No conformarse con lo normal, sino siempre hacerlo mucho mejor. La actitud, la disposición y contactar al docente para cualquier duda. El trabajo práctico, socialización. Bueno, ¿quién de ustedes va a decirme el horizonte institucional? Levanten la mano. Acuérdense que estamos haciendo como una dinámica un poco de soltarnos, de usar la interfaz para socializar. Entonces, el que esté interesado en participar con lo del horizonte institucional, por favor levanta la mano y se le da la palabra, se generan turnos. Bueno, a mí me hayan llegado unos correos de eso. Voy a ver entonces cuáles correos me llegaron recibidos.
consentimiento de autorización, ta, ta, ta. Guías para el jueves, eso no. Foto amigo. Kevin Julián. Vamos a ver esto de que. Ah, no, este es el consentimiento. Bueno, igual no tenían que enviar nada, o sea que creo que no enviaron nada. Pero bueno, ¿quién quiere participar ahí? ¿Quién tiene la mano levantada? Bueno, como que están muy tímidos ustedes, por lo visto. ¿Quién va a participar de eso? Bueno, obviamente estos son ejercicios un poco de orientación. No es que uno diga voy a sacar una nota o que es obligatorio, no. Pero los que supuestamente quieren ser líderes y todo eso son los que deberían estar levantando la mano. Porque un líder no puede estar callado ni oculto. Un líder tiene que estar sobresaliendo. Entonces, no hay nadie ahí. Bueno. Aquí está en el manual de convivencia. Ahí está el horizonte institucional, la misión, ¿cierto? Supuestamente el liderazgo, ¿cierto? Aquí tenemos resto de líderes en este salón, ¿cierto? Entonces, si uno ve la coherencia con lo que supuestamente el colegio quiere hacer, ¿cierto? ¿Será que lo estamos logrando o será que no? Y no es una cosa para uno pues juzgar, pero uno tiene que hacer un análisis de lo que hay. Y si uno dice que es un liderazgo y proyección empresarial, sí que es de emprendimiento y todo eso, mediante el desarrollo de habilidades comunicativas y de pensamiento, comunicativas. Y de pensamiento fundamentado en valores que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y la de su entorno. Entonces, miren, esa es la misión de la institución para con nuestros estudiantes. ¿Será que es problema del estudiante? No, de pronto realmente, de pronto no. De pronto es un problema de los docentes. ¿De quién será el problema? Pero es necesario saber esa misión para que nosotros sepamos para dónde es que quiere ir el colegio con ustedes o para dónde ustedes supuestamente tienen que ir, porque después del colegio viene la edad adulta y la edad adulta supuestamente, si ustedes desarrollan esas habilidades empresariales, podrán tener su pequeña empresa, podrán dar trabajo, podrán, pero un producto se logra consolidar en una sociedad debido a la comunicación. O sea, si yo tengo un producto, tengo que salir a venderlo. Y venderlo es que tengo un estudio de sus habilidades, de sus capacidades, de sus posibilidades y también de las prevenciones que hay que tener con ese producto, ¿cierto? Tengo que tener un estudio de eso y tengo también que tener un estudio de mi desarrollo emocional y social. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo debo hablarle a la gente? Si yo soy un poco arisco, pues cómo tengo que manejar eso, cómo me abro hacia la gente para lograr cambiar esa comunicación. No digamos que cambiar a la persona, porque las personas pues tienen su carácter, pero sí pueden desarrollar habilidades. ¿Cómo yo desarrollo esas habilidades que me logren romper la timidez, que me logren afianzar el liderazgo? ¿Sí? Porque imagínense un líder que no hable, pues bueno, eso es como anárquico, porque cada quien iría pues por su lado. Entonces el liderazgo siempre tiene que llevarlo a alguien, alguien tiene que dirigir a esa empresa. Ese liderazgo, por eso el liderazgo y proyección empresarial, es un líder que lleva al resto de los demás a lograr ese campeonato, a lograr la realización de esa obra de teatro, de esa danza. Es un líder el que por lo general, el que tiene el carisma, que logra que los otros resuelvan sus diferencias sin tanto problema. Por eso los trabajos en grupos, cuando era presencial, eran tan importantes porque entre esas pequeñas dificultades se lograba un poco dialogar, desarrollar esas habilidades comunicativas.
que acá toca desarrollarlas de otra manera. Porque ustedes, me imagino que también tendrán que hacer trabajos, pero ustedes serán los mismos que gestarán esos grupos de WhatsApp o de Teams para reunirse a resolver cosas. No, no es de echarle culpas al otro. Entonces yo hago todo, ustedes me pagan y entonces le pongo la nota a todo. No, porque el profesor mide conocimientos y también se da cuenta de quién hizo las cosas y quién no. La visión. El Colegio Villa Elisa será reconocido por su excelencia académica y fortalecimiento en valores reflejados en el liderazgo empresarial de sus egresados con proyectos de vida que garanticen una convivencia enriquecedora y un desempeño social adecuado. Entonces, si ustedes ven, esto es lo que dice el manual. Lo que les dejaron de tarea no era todo esto, pero viene de acá. Entonces, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, tolerancia, honestidad, autonomía, civismo y gratitud, etcétera, etcétera. Bueno, eso era el horizonte institucional. También había otro que es el diagrama, no lo veo, del ser, hacer y sentir. ¿Cierto? No lo veo por aquí. Nuestro ser, hacer y sentir, un camino a la excelencia. Entonces, el ser y el hacer, para hacer uno tiene que conocer, tiene que saber. Y es parte fundamental del colegio, donde los profesores nos dan su conocimiento, ¿cierto? Ya el saber me logra ir al hacer, ¿cierto? Si yo ya sé algo, pues ya lo puedo hacer. O pues no tengo la idea, pero es que hacer implica es acción, no pensamiento. El conocimiento es pensamiento, el hacer es acción. Y el ser es lograr vivir de lo que se sabe hacer. Y sentir es gozar ese ser. Por eso uno dice, el camino a la excelencia, uno dice, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, porque ojalá logremos desarrollar esos talentos que tenemos, que no necesariamente tienen que ver con lo del colegio, que pueden ser disciplinas que son alternativas o son vocacionales, ¿cierto? Por ejemplo, el deporte, si alguien quiere ser un ciclista, pues en el colegio no podrá desarrollar las habilidades ciclísticas, tendrá que meterse a una escuela o mirar qué posibilidades tiene el distrito, la localidad, para lograr desarrollar ese talento, lograr ser el ciclista. El colegio da unas bases, da unas guías que son básicas en cualquier desempeño del ser humano profesionalmente, pero a veces nuestros sueños pueden estar ligados a actividades que son extracurriculares. Por ejemplo, en vacaciones yo siempre les dejo la tarea de decir, ¿ustedes qué hacen en vacaciones por ustedes mismos? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué desarrollan de ese sueño que quieren hacer? Ah, es que yo veo Factor X y yo quiero presentarme porque eso, yo quiero ganarme esa plata. Bueno, ¿usted qué horario tiene? Usted no, es que yo no tengo plata para ir a las clases gratuitas de la alcaldía, de la localidad. Entonces, ah, bueno, pero se mete a YouTube. ¿Qué es lo que hace para lograr cumplir esos sueños sin que nadie esté encima? Porque a veces esos logros los hace hasta uno y a veces los papás ni se dan cuenta o no están enterados. Pero los papás son un gran apoyo, porque los papás son los que ven esos talentos y pueden decir, oiga, si usted quiere esto, entonces se compromete a hacer esto y yo le colaboro con su sueño. Entonces, si usted está bien académicamente, pues se le puede patrocinar la escuela de fútbol o la escuela de básquetbol o la escuela de ciclismo con unos compromisos planteados y porque demuestra responsabilidad. Porque esas clases de disciplinas también generan costos adicionales. Entonces, a veces no es de que el papá no quiera, sino que realmente, si no ve un compromiso, a veces eso va ligado también a los resultados que tienen ustedes académicos. Ustedes no pueden pretender que no hicieron nada en el año y que al final no les dieron el Xbox porque quieren ser ingenieros de sistema para hacer jueguitos de Xbox. Entonces toca ser consecuente con los actos, con lo que uno hace, ¿cierto?
Ese es ¿qué? Ese es el horizonte, ¿cierto? La autonomía. ¿Quién quiere compartir lo de la autonomía? ¿Quién quiere hablar algo sobre la autonomía? ¿Aló, están ahí o están en donde, en la cocina? Hola. ¿Quién va a hablar de la autonomía? ¿Quién me dice qué es autonomía? A ver, no todos. Entonces, aquí tenemos la circular o la guía que les dieron. Que la manera virtual, ta, 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 ta. ¿Alguien alzó la mano? ¿Quién alzó la mano? Ana Mar. Dana, no. ¿Alguien alzó la mano? Bueno, realmente pues, si no funcionaba presencialmente, pues la participación virtualmente, pues lo que veo es que es peor que presencial. Uno no sabe si están ahí. Uno puede ver aquí los circulitos, pero uno dice, pero es que aquí nadie me alza la mano, quiere decir que como que no están. De pronto ya se fueron, o estarán en una esquina ahí comiendo pan y uno aquí hablando solo, pues. Y la otra pregunta que uno se hace, ¿o será que no saben leer o será que no pudieron sacar en una conclusión de lo que leyeron? ¿O será que fulanito, que es el más pilo del salón, todavía no ha enviado la guía desarrollada para los otros compañeros? Bueno, por acá en el chat por lo menos están participando. Naira Luna dice, autonomía es cómo hacer nosotros mismos las cosas con voluntad. Sí, exactamente. Y lo que les decía hace un ratico, tratando un poco de que nadie me diga nada. Una cosa que yo he tenido con ustedes, yo no sé si ustedes se dieron cuenta el año pasado, es que yo por lo general no tuve problema con ninguno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que si ustedes, desde que cumplan con sus obligaciones, nunca va a haber una queja. Entonces, parte de la autonomía y lo que me dice a mí si soy bueno, alguien que tiene autonomía, es que no le debo nada a nadie, que cumplo con mis obligaciones, sin que nadie me esté presionando, ni molestando, ni llamándome la atención. ¿Por qué? Porque las notas hablan de esa autonomía y también la autonomía, si es hacer las cosas por mí mismo, también es esa manera de evaluar cómo estoy haciendo yo las cosas. ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que en esta hice trampa? ¿Será que en la otra no hice trampa? ¿En cuáles son en las que caigo en la trampa? Para empezar a no hacerla. Estoy listo. Yo sé que en estas me ayuda fulanito siempre, pero esta vez voy a tratarlo de hacer yo. O esta vez voy a tratarlo y le voy a decir a fulanito que me ayuda, que me explique. A ver cuántos de esos 5 puntos yo desarrollé y cuántos no pude. Eso también es autonomía. Yo cómo me evalúo a mí mismo. Uno no se puede engañar a uno mismo. Pero hagan el ejercicio, porque si no lo hacen y simplemente asumen las respuestas del otro, ni siquiera saben ustedes en qué nivel va con relación al otro. Simplemente están volviéndose loros mojados repitiendo una cosa que de pronto no saben ni qué es. De pronto hasta le están dando una trampa y le están dando todas las respuestas malas y usted confiando. Una de las cosas que uno tiene que aprender en la vida es que dudar, dudar, dudar. Porque tan bueno y tan gratis, a veces la gente se cansa de ayudar a los demás y le puede hacer la cochinada. Que los apean. Ya estoy ya hasta acá. Entonces, ¿hasta qué punto yo soy consciente de lo que yo hago? También eso es una parte de la autonomía y tiene que ver un poco, sí, con que no me moleste, que es muy bien,
sea, en ese sentido yo felicito este curso porque fue un curso excelente y espero que este año también se comporten así, o sea, que cumplan y que ojalá cumplan cada vez mejor, porque cuando uno cumple, pues se ahorra todo ese problema de estar rindiendo cuentas o de que le están llamando a uno la atención. Eso es lo mejor de la autonomía, que el único que se exige es uno. Y uno debe exigirse en el momento en que uno debe hacerlo, porque también la autonomía puede ser, ah, yo dejo eso todo para el final. Pero es que al final eso no es autonomía, eso es un caos, porque los tipos no le van a dar. Y ahí es cuando los papás empiezan a hacerle los tragos a los hijos, porque entonces como eso se acaba mañana, entonces terminan los papás haciéndole las tareas. Y te la nota para quién es. Por eso la autonomía tiene más que ver con ese grupo de trabajo ético que tienen ustedes en la casa también. Sí, que no nos llamen la atención, está bien, pero ¿lo logramos o lo logré? ¿Lo logramos o lo logré? Porque autonomía tiene que ver con el individuo. No, no con el papá y la mamá, que iba a ver, que iba a ver la tarea. Que no, los papás que son muy buena gente. No, entonces, pero tampoco, hay que buscar un equilibrio. El papá está ahí como una guía, como un soporte, como un apoyo. Pero los que tienen que aprender son los hijos, no los papás. Los papás ya saben. ¿Sí? Los papás ya saben. O sea, orientar al hijo, pero que el hijo haga las cosas, que el hijo sea el que escriba, ¿cierto? Que el hijo haga la estructura gramatical, que lo intente. Aquí no se trata de que escriban perfecto. Pero cuando uno recibía respuestas todas elocuentes, y uno decía, esto lo hago en internet. Oye, es que la identidad no sé qué, ta, ta, ta. Y uno dice, no, pues no. Y uno miraba en internet y ahí salía el párrafo completico. ¿Por qué? Porque ustedes están en aprendizaje y un profesor se da cuenta en qué nivel de aprendizaje lingüístico están ustedes. Como para que ustedes corten un enunciado de una página por allá de psicología y lo peguen en su trabajo, pues. El señor ya es un producto terminado, pues no sé para qué está en el colegio. No, es que hizo trampa. Entonces, parte de esa autonomía es, oiga, yo estoy haciendo las cosas bien. Oiga, yo estoy poniendo a mis papás a trabajar por lo que yo tengo que hacer. Oiga, ese 5 me lo gané yo, o se lo ganó mi hermanito, mi primo. Eso es parte también de la autonomía. Listo, no me meto en problemas, no me llama la atención, pero esa nota que saqué la sudé. La logré, me sacó callos, me sacó canas, no era la materia que me gustaba a mí, pero logré. Y en tercer trimestre no voy perdiendo ninguna. Eso es parte de la autonomía. Y uno puede hacer ese balance de la autonomía con las materias y asignaturas que va perdiendo por trimestre. ¿Quiénes son más autónomos que quiénes? Hay gente que ya tiene eso. En el microchip ya lo tiene. Ahí hay otros alumnos que uno sabe que deben reforzar eso. Entonces, por favor, la autonomía es clave, sobre todo en esto. ¿Por qué? Porque la educación es de ustedes y para ustedes. Aquí no hay nadie encima de ustedes. Los profesores no estamos encima de ustedes todo el tiempo. Les podemos dar una indicación y esto. Pero los únicos que están encima de ustedes tienen que ser ustedes mismos. Que ustedes mismos digan, ah, está mamón, ya hizo los ejercicios y quiere hacer otros 5 más. Pues es que la práctica es la constancia y la práctica es la que nos lleva a la perfección. Bueno, ¿quién quiere compartir de? Bueno, la socialización de la página, pues nadie quiso, pero ya saben dónde es la página y simplemente tienen que navegar. El que no maneja la página a estas alturas es porque es nuevo. Son los únicos que no deben manejar eso todavía. O los que, mejor dicho, le hace a todo alguien. Porque a estas alturas, después de lo que ya vivimos el año pasado, todos ya deben de manejar esas plataformas. La de la red académica. ¿Cierto? Bueno, y de tarea, tiene que escribir en el cuaderno de ética cuál es su proyección para el 2021. En 5 aspectos. En lo académico. ¿Cuál es la acción
para el 2021, ¿cierto? En lo académico, ¿cierto? Coma, en lo familiar, ¿cierto? Coma, en lo social. Si tiene que hacer el trabajo social, ahí puede estar incluido eso. En lo espiritual. ¿Cierto? Y en lo emocional, y en lo físico, y en lo físico, ¿cierto? Entonces, eso lo tienen que responder y tómense su tiempo, porque esos son como también metas que ustedes se proponen. O sea, también es bueno uno en la vida ponerse unos puntos de referencia para medir el crecimiento que uno ha tenido y compararlo con el que tuvo en los años pasados. ¿Cierto? Por ejemplo, los ciclistas dicen, bueno, este año voy a ir hasta Zipaquirá. El otro año se pone un reto un poco más largo y así, es una exigencia cada vez más. Eso también tiene que ver con la autonomía. Les voy a compartir esa pregunta en el chat. Mientras tanto, pues vamos a mirar la base de datos. Porque de todas maneras la base de datos es clave para la comunicación con sus acudientes, con todo. Está. Entonces, esta es la base de datos que yo tengo en el momento. Yo no sé si están viendo ahí la pantalla de lo que se ha recogido hasta el momento. Entonces, cuando uno ve, pues, esta información, por lo general hay personas que tienen tres correos, ¿cierto? O tres teléfonos. Ahí ya tenemos una base fuerte de comunicación. Que uno podría decir, hay unos que no tienen teléfono. Por ejemplo, aquí, Gamboa Ariza. Gamboa Ariza está por acá. Entonces, Gamboa Ariza sí debería darme su teléfono porque aquí no lo tiene, por ejemplo. Entonces, Hilary Castro. Y por lo general, si no tiene ese teléfono, quedan desconectados todo el año. Cuando menos llegan a final de año y es porque realmente pues, no tenían el celular o, bueno, también hay muchas circunstancias específicas con cada alumno. Pero, ¿cómo entonces hace uno para comunicarse? Y ya vemos que la sociedad, esos retos que está haciendo la sociedad son precisamente esos de comunicación. O sea que si ustedes no desarrollan la comunicación, ¿cómo les va a ir en la vida? Si cada vez las oportunidades son menores para la gente. No pueden esperar a que lleguen a, mejor dicho, pasan por su casa, timbran y les llegan un mariachi para ver si sale a trabajar. Eso nunca va a ser. Las oportunidades toca buscarlas, toca pelearlas, toca conseguirlas, toca trabajarlas. Para eso es la autonomía, para uno fortalecer sus aptitudes, sus actitudes.
porque después le va a tocar mostrar lo mejor de usted, porque va a venir otra persona también a mostrar lo mejor de ella, y van a escoger a la que mejor sepa demostrar sus cualidades. Ahorita en el colegio pues es un ensayo y todo, pero al final, después del colegio, ya a cada quien le toca asumir. Hilary, Hilary, sí, tres. Por favor, también me pueden enviar sus datos, si están renovados, por favor, por el chat me los pueden enviar, si son tan amables, lo que es teléfono y correo electrónico. Obviamente la idea es trabajar desde una misma plataforma, ¿cierto? Que es el correo institucional. Porque obviamente si ustedes ven esta base de datos aquí, habían unos que les tocó irse a vivir con el papá o a vivir con la mamá o irse de Bogotá y entonces tuvieron que recurrir a otro correo electrónico, ¿cierto? O cambiar de teléfono. Entonces probablemente más de uno tenga los datos desactualizados. Entonces, por favor. Hoy es la reunión donde tienen que enviarme esos datos, porque después de hoy muchos papás, que me imagino que muchos están acá reunidos, muchos papás después de esta reunión, uno cómo los ubica. Entonces, por favor, los papás que están ahorita escuchando esto, envíenme sus teléfonos de celular, envíenme sus correos para meterlos en la base de datos y que sea más fácil la comunicación y que no pase como el año pasado, que como no estábamos en esto, pues muchos en la matrícula ni pusieron eso y para buscarlos fue muy tenaz. Sí, porque a veces no hay poder humano ni de los profesores para lograr ubicar a una persona que no tenga ni celular ni correo. Nos queda muy difícil hacer eso. Entonces, esta reunión también la quería aprovechar precisamente para solicitarles que por favor, si tienen un dato que no está actualizado, por favor me lo envían por el correo. ¿Listo? Bueno, eso es más que todo lo que se tenía que ver el día de hoy. Entonces, quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, aquí me están enviando el teléfono, sí. Por favor, si tienen alguna pregunta. Me la hacen, por favor. ¿Tienen alguna duda? Fernández. Listo, y entonces, de todas maneras, felicitarlos porque lograron pasar a este grado, pero también recuerden lo que les dije, de que el año pasado fue como una cosa de transición, de ensayo, pero de pronto la exigencia este año puede ser un poco mayor. Por lo que les digo, ya de entrada, si ya les ponen horario fijo, ya tienen una gran exigencia que no es como el año pasado que dejaron unas guías y me perdí, pues, y me la reciben ya cuando se me dé la gana. Ojo, porque de pronto este año eso ya no va a ser así, si van a tener profesores todos los días, este año no va a ser así, y tienen que estarse conectando. Este es el de López Díaz. López Díaz es nueva, ¿cierto? Ana Mariana López Díaz. ¿Pero es el nombre de la alumna o...? Sí, señor. Entonces, la pongo acá porque no está en la lista, me toca colocarla. LM.
Listo, los que son nuevos, si también por favor me dan sus datos porque pronto en la lista no aparecen. Y el teléfono no hay dudas hasta el momento. Bueno, muy tímidos, van a estar en todas las clases, no puede ser. Bueno, igual estamos en la semana de inducción, tampoco es que sea tan exigente la cosa, pero espero que se animen a hablar. Valentina Forero. Vamos a ver si está aquí. Pero Forero Valentina, ¿es el acudiente o es el alumno? Porque yo tengo acá un forero, pero es Ordóñez Cristian Darío. Ah, sí, ahí está, ok. Listo. El correo es de la mamá, listo. Entonces, Cristian Darío, ese es el teléfono. Ok, ya, ya entendí. Ya lo vi, listo. Control C y quedaría aquí. Ah, igual ese ya lo teníamos, ese teléfono era el que estaba ahí listo. ¿Alguien más que esté nuevo? Bueno, y a Forero sí le llegó la invitación por el correo, una pregunta. La invitación de esta reunión le llegó por el correo porque yo los apunté al grupo de 9-1, entonces les debió haber llegado una notificación. Obviamente están como invitados. Y no pueden hacer unas cosas, pero pueden acceder a la mayoría de cosas. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Qué otra cosa más para decirles al respecto? El horario se les va a enviar por correo, yo creo que este fin de semana. Y pues nada, felicitarlos por haber pasado el año, mirar qué dificultades tuvieron. Porque recuerden que las reglas del juego el año pasado eran, o antes del año pasado, era que si perdían más de un área, ya perdían el año. La modificación era que tuvo que cambiarse a que las personas que perdían más de cuatro áreas eran las que perdían. Entonces imagínense ese abismo que quedó. Imagínense si no hubieran cambiado eso, ¿cuántos se hubieran quedado? Obviamente, como fue una circunstancia que fue sui generis, uno no puede medir esas cosas igual como un año normal. Pero si hubiera sido un año normal, mejor dicho, y si hubieran terminado así, mejor yo les hubiera ido muy mal. O sea, la idea es que listo, esto que ya nos está pasando, eso ya toca continuar hacia adelante con toda la energía positiva y procurar responder lo mejor que se pueda. ¿Listo? Eso es lo único que les deseo, que ojalá este año logren todas sus metas, que logren todos sus objetivos académicos y personales y emocionales, todo eso que van a escribir en ética, y el que me lo presente, pues le pondría un punto positivo en la clase. Si me lo envían con el próximo día de ética, pues tendrán su punto positivo. Pero ojalá se proyecten, se sigan proyectando cada año en las cosas que les gusta hacer, procuren desarrollar sus habilidades, sus destrezas. También desarrollar y mejorar en las cosas que se les dificulta, que no les gusta tanto, ¿sí? Pero que a veces toca hacerlas, porque toca hacerlas. Matemáticas, toca hacerlas, gústenos o no, porque eso es una transversalidad que está en todas las disciplinas. Entonces toca hacer ese tipo de cosas. Bueno,
Más o menos, por lo general, eso era lo que se tenía que hacer en la reunión de hoy. Entonces, empezar a decirle a sus compañeros que activen el correo, porque todos los trabajos se van a ver por correo. Prácticamente el chat nuestro ya no es por WhatsApp. Prácticamente el chat nuestro es en el de equipos. Ahí donde uno dice, o sea, si ustedes ven en Teams, hay un chat. Pero si ven en equipos, prácticamente en el equipo uno dice nueva conversación y ahí es donde nosotros vamos a estar comunicando cosas del grupo, cosas pendientes que tiene el grupo, tareas. Ahí yo ya les envié unas tareas y ahí también van subiéndose las tareas, ¿cierto? Entonces, bueno, si no hay más, pues dejamos hasta ahí. Y pues, de todas maneras, los que no se pudieron conectar, ¿cierto? Les dicen que pues esto va a quedar grabado, pues no salió nadie, o sea que podemos compartir la grabación porque realmente nadie ni habló, o sea que no, nos cuidamos muchísimo en ese aspecto, ¿para qué? ¿Cierto? Bueno, entonces va a quedar eso ahí en el chat de la reunión de hoy. Bueno, no siendo más, pues les deseo un feliz año, espero que todos estén bien de salud, que sigan siguiendo los protocolos habidos y por haber, y que ojalá pues Diosito nos haga el favor, pero lastimosamente como eso es de autocuidado, ¿cierto? Y Colombia no es que sea muy disciplinada, pues ustedes imagínense cuánto tiempo nos tocará si somos el tercer país de los más injustos de atención a la pandemia. ¿Es cuando saldremos de eso si estamos de terceros de atrás para adelante? Entonces, si la cosa está así, nos toca es adaptarnos y pues adaptarnos a esta virtualidad que de todas maneras, veámoslo como un reto también de descubrir tecnología, de descubrir herramientas, de elevar nuestra calidad de vida. Porque de todas maneras al adquirir planes de datos, también me toca administrarlos bien. Eso también tiene que ver con la autonomía. Yo cuánto estoy gastándome de los datos que me dio mi papá para estar hablando bobadas en WhatsApp o haciendo lo que tengo que hacer. Porque entonces cuando vaya a presentar los trabajos, no sea el diablo, mejor dicho, que mamá, es que no he enviado los trabajos. ¿Por qué? No, es que porque estuvo jugando maquinitas, porque estuvo Facebook todo el tiempo. Entonces, no, hay un equilibrio, eso también vale plata. Entonces, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es lo primero? ¿Para qué me compré el plan de datos? Ah, para los trabajos. Nada que hacer. Eso es una prioridad. Entonces, darle prioridad a las obligaciones, y después de que uno hace las obligaciones está el placer, que es el gozo de la vida, obviamente. También hay que sacar tiempo de eso y eso también tuvieron que haberlo hecho en el horario que de la actividad de anteayer. También esas pausas activas, esas pausas recreacionales están bien, pero después de la obligación. No es que me metí a Netflix, no es que me estoy viendo, mejor dicho, la saga esta y hasta que no termine las 7 temporadas, pues entonces yo no me pongo a trabajar. Eso sería ser irresponsable. Entonces, por favor, muchachos, la tecnología, todo esto también son oportunidades para manejarlas bien y para elevar nuestra calidad de vida y también para ampliar nuestro conocimiento. El conocimiento no es solo el chisme de Facebook. El conocimiento es que ustedes tienen acceso a la información en Wikipedia, ya tienen un acceso a la información tenaz. Se pueden quedar uno leyendo en YouTube también, sobre todo cosas culturales, de arte también, para hacer cosas, y ustedes saben que los manejamos así en las guías, prácticamente cada quien investiga qué tipo de actividad quiere hacer, si son títeres, muchos buscan y hacen cosas, pero háganlas, no las copien, y háganlas. Bueno,
Entonces, no siendo más, pues que tengan un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Bueno, se pueden retirar. Bueno, chao, muchachos. Bueno, feliz fin de semana, sí. Chao, Martínez. Hasta luego. Chao, Franco y Godana.